The 22nd chapter of the book of Revelation. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Revelation is the last book of the Bible. Hay una señora quien yo fui a visitar a Caimán Grande que fue traída aquí en en un taxi aéreo por su gravedad, está en el Jackson Memorial, estuve visitándola a ella. Su nombre es Patricia. Her name is Patricia, y la familia agradece que los hermanos uh, recuerden esto en oración. Hermano Miguel, ¿hay alguna razón por la que están ustedes esperando ahí? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué están ustedes parados ahí? Oh okay. Hay ciertas cosas que ponen nervioso a un pastor aquí atrás y es cuando that, vemos gente que están allá atrás, <laughs> como las moscas de un lugar para otro. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Es por esa razón, things tío. that make a pastor uh, or whoever's in the platform a little bit nervous is seeing people walking back and forth <clears throat> in the same place. Things are going on. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 2 y 3, puesto de pies. As we stand reading verses 2 and 3 of chapter 22. Salude que está a la orilla suya y muéstrele que usted no está bravo con él. Greet the person beside <coughs> you and let them know that they may know you're not upset with them. I'm not upset. With them. Yeah, i already <laughs> talked to you this morning. <laughs> Después me dicen la conversación que están teniendo. Then you can share your conversation you're having right now uh, later on. Apocalipsis 22, Revelation 22, Versículos 2, 2, y 3. And en medio de la calle de la ciudad, in the midst of the of it, y a uno y a otro lado del río, river, estaba el árbol la vida. Was there the tree of life? Hay varias cosas que podemos predicar ahí? si things, desmenuzamos esa primera frase. Just, uh, we Estaba el árbol de la vida life, que produce doce frutos, 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Podríamos predicar también un poco acerca de eso. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el fruto y las hojas? The y no habrá más maldición. No more curse. Y el trono de Dios y del cordero and of the lamb, estará en ella shall in y sus siervos le servirán shall serve him. y verán su rostro vamos a seguir and they shall see his face and his name shall be in their forehead y su nombre estará en sus frentes no habrá allí más noche And there shall be no more night. Y no tienen necesidad de luz de lámpara. They need no candle, ni de luz del sol. In the light of the sun. Porque Dios, For the Lord God, el Señor, Lord God, los iluminará. Give it them light. Y reinarán por los siglos de los siglos. They shall reign and ever. Oremos. Let us pray. Eterno Dios y Salvador, bien lo dijo el poeta de este himno que acaba de cantar el coro. Nuestra deuda contigo es inexplicable. Nos maravillamos, maravilloso es, que sin nosotros merecerlo, te fijaste en tu creación. Y quisiste rescatarla, quisiste atraerla hacia ti, ya que por el pecado fuimos separados de tu presencia. En esta mañana estamos agradecidos por estar aquí, por aquellos hermanos que se sienten mejor, aquellos que nos sentimos mejor. Ahora pedimos humildemente, reconociendo nuestra insuficiencia y la limitación. Uh, el límite, Señor, de nuestros pocos recursos, que nos asistas en predicar, no dejes que mi mente se vaya a donde no debe ir, ayúdeme a concentrar mis pensamientos, te lo pido en el nombre de Jesús. Aquellos que están aquí, que no tienen una revelación personal de la realidad que hay en Jesucristo, hácelo a ellos de una forma tan palpable que ellos no puedan negar que sí, que lo ven, que lo entienden y que no solamente lo ven y lo entienden, pero que también lo desean. Sea tu nombre gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse you en la casa de Dios. Y espero que los amenes y los gloria a Dios no terminen con los signos. I trust that the amen's and the praise gods don't cease, but they continue on. Es la palabra la que nos va a llevar al cielo. The word going to take us to El tema de este mensaje es is qué glorioso sería. How glorious it will be. Qué glorioso sería. How glorious it will be. Por causa de tantas verdades of so many que nosotros acabamos de leer, read, las cuales podíamos... Uh, utilizar The one which we could use para predicarle diferentes mensajes. To Mi corazón está establecido en una cosa. Y es cuán glorioso es cuando todas las cosas son hechas de acuerdo al plan de Dios. To God's plan. ¿Qué glorioso sería? How si viviéramos en una sociedad society, donde reinara la paz, where peace reigns, el gozo, la esperanza hope reigns, y el amor. And love Pero no es así. But it's not that way. Pero yo pregunto and I ask, y yo digo en esta mañana, morning, ¿sería glorioso? Would it be la respuesta es, and the is, indubitablemente sí. Without a doubt, it es is. glorioso. It will be glorious. Qué glorioso sería. Entre las tantas verdades que resaltan aquí, here, Juan ve la santa ciudad de Dios. John sees the holy city of God, una ciudad que es espiritual. A city, que está compuesta por hombres y mujeres. Women, que han sido hechos ciudadanos de ella, they have, uh, have become, become citizens, por medio de un milagro llamado el nuevo nacimiento, through a miracle called the new birth, todo hombre y toda mujer, women, que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, Jesus, ha sido hecho miembro, made members, de esta ciudad, of this city. es la ciudad de Dios. It is the city of God. Por favor, no la confunda con asuntos religiosos. Please do not confuse it with religious issues. No la confunda con denominaciones. Don't confuse it with denominations. No la confunda con sectas. Don't confuse it with religious sects. Credos uh, beliefs, o filosofías. Philosophies. Esta ciudad es única. This city is unique. Y es real. And it is a reality. La Biblia habla de ella and the Bible speaks of her, como una realidad espiritual. As a Qué glorioso sería be, si todos supieran de esta ciudad. If knew about this city. Qué glorioso sería be, si todos los hombres y mujeres que habitan en este planeta planet, tuvieran una visión de esta ciudad. Conociendo la posibilidad, Knowing the possibility, que no todos la ven it, y que no todos la entienden, that all it. y entendiendo dentro de esto de que no todos conocen que esto existe, el Señor Dios le dio una visión al apóstol Juan the Lord gave a to John. y se le enseñó en el capítulo.

del capítulo 22, of chapter 22, ya usted sabe cuál es. You know Porque se supone que antes de llegar al capítulo 22, usted pasó por el capítulo 21. En el capítulo 21 está la revelación de esta ciudad. Y Juan la ve. John it, y... Dice la escritura And the scripture tells us que esta santa ciudad, that this holy city vamos a comenzar por ahí, es una ciudad que es santa. Starting from there, that point, it's a holy city. En esta ciudad no existe el pecado. And in this city, no sin exists. Se le llama una santa ciudad. It is called a holy city. Definitivamente que no puede ser Jerusalén. And truly it cannot be Jerusalem. Porque Jerusalén, la literal, a donde van los turistas todos los años, No es Santa. Because the Jerusalem, the li literal city where all the tourists go every year, is not a holy city. Es una ciudad por bombas. It is a city that is plagued by bombs. Terrorismo. Terrorism. Odio entre Hate among the different factions. Entre y entre In uh, between the Jews and the um uh, Arab. Arabic. Es una ciudad donde no hay paz. Así que la Jerusalén que usted lee en las noticias o oye en las noticias so news, no califica para ser la ciudad del capítulo 21 de Apocalipsis Does not qualify for what chapter 21 is telling. porque no solo nos dice la palabra de Dios que esta ciudad es una santa ciudad sino que se dice que es también llamada la nueva jerusalén But it is also the New si es la nueva jerusalén no puede ser la vieja jerusalén it es una nueva Jerusalén compuesta por nuevos judíos, of new Jews. de modo que si alguno está en Cristo, Christ, nueva criatura es. En el versículo 2 nos dice, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Coming down from God out of heaven. La nueva Jerusalén the new Jerusalem, Desciende del cielo. Descended from heaven. La vieja Jerusalén. The old fue parte de una ciudad cananea. Was a part of a city from llamada Jesru. Called que después fue llamada otras cosas, Salem. It was Salem y terminó siendo llamada Jerusalén. It was Pero esta ciudad que Juan ve aquí. But this city that God sees here, es nueva, es santa. It's new, it's holy, y su origen es celestial. And its origin is celestial. Y hay una cuarta explicación acerca de esta ciudad. About the city. Ella se presenta como una esposa. She presents herself as a bride ataviada para su marido. Dressed for her husband. Y si seguimos leyendo, reading, en el mismo capítulo, in the same chapter, en el versículo 9, Juan que no entiende realmente lo que él está viendo. John, that really cannot understand everything he's seeing, recibe estas palabras these words donde el ángel le dice, him, "Yo te mostraré a la desposada." Come hither and I will show thee the bride, la esposa del cordero. The Así que acabamos de averiguar, so we just found out, de que el marido de esta mujer que se ha ataviado That the husband of this bride that had adorned herself. No es otro sino Jesucristo. Is no one else but Jesus Christ. Jesucristo Jesus Christ is the Lamb of God. We do not have to reach that conclusion by going to a university or reading it real slow. It's easy to grasp. How glorious it would be. Si todos viviéramos en esta ciudad. If we all lived in this city. No necesitaríamos policías. No necesitaríamos jueces. We wouldn't need judges. No habría criminalidad. There would not be any criminals. Hab tendríamos armonía en nuestros barrios. Porque habría armonía en los hogares. Qué glorioso sería. No creo que usted encuentre un barrio como este aquí en la Florida. I don't think you're gonna find a neighborhood like this in Florida. And definitely you won't find it in New York. Ni en California. Nor in California. Ni in Chicago. Nor in Chicago. Ni in Detroit. Nor ni in Detroit. In Atlanta, Georgia. Or Atlanta. Ni En ninguna parte del mundo. Place Usted the va the a encontrar un lugar donde no haya criminalidad. Where you're find a place where no donde su palabra es suficiente. Where your word is donde no hay que firmar papeles. Where there won't be a stack of porque realmente la razón por la que firmamos documentos y papeles es porque nadie confía en nadie. The why we so many today is truly Hubo anybody. un tiempo en que su palabra era la mejor garantía. There was a time y darle la mano a otra persona era suficiente para garantizar de que la persona habría de llevar eso a cabo tal y como él lo prometió. That whatever was going on would be fulfilled. así que para encontrar a esta ciudad so to city, vamos a tener que ir a otro plano we're have to go to level. tenemos que ir a otro nivel to to a level. un nivel espiritual a level, donde su alma puede ser ciudadana de esa ciudad y si usted es fiel a Dios and if you're y to si yo soy fiel a Dios un God, día day, nuestra alma, cuerpo y espíritu y mi espíritu your spirit soul and body podrá estar en esta ciudad eterna can be in this eternal city amen va al piso del plan de Dios. that will be translated to the second plane of god amen en esta ciudad, and in this city hay algo muy, pero muy uh, interesante there's something very very interesting El versículo 22, in verse 22 nos dice de que hay un río. A no hay carestía de agua en esta ciudad. No, uh, no tenemos que preocuparnos de tomar agua en botella. Have have no tenemos que preocuparnos de echarle cloro al agua. O de tener filtros en or or nuestras casas. Porque hay un agua clara y limpia. Crystal clear, libre water. de bacterias. bacteria, libre de gérmenes, Usted puede tomarla And you can drink from it. plenamente Fully y nunca usted drink. se enfermerá tomando, enfermar, se enfermará tomando esta agua. Never get sick drinking this water. Es un agua que refresca el alma. It is a water that the es un agua que calma nuestra sed. It is a water that, that, that our es un agua It is a water. que cambia nuestros días calientes e, e incómodos. It takes those hot, dry, y nos hace sentir refrescados en nuestro interior. And refreshes our very inner being. También tiene un árbol de la vida. It also has life, un árbol. Tree, donde dice el versículo que en medio de la calle de la ciudad that in the middle of the city, street, y a uno y al otro lado del río. River, este versículo fue una discusión, una de nuestras vacaciones con la familia. Por favor, no trate de descifrarlo ahora y no se pase el mensaje tratando de averiguar que usted descubrió la verdad y que viene a decírmela. No lo haga, por favor. This was a conversation piece during our vacation one year, and don't sit there and try to figure it out in your mind and come back with the answer for me.: In the midst of the street of it, and on either side of the river, It seems like there's two trees, but there's one tree. Nos dice la palabra del Señor que este árbol produce doce frutos. 12 este es el árbol de la vida. Qué glorioso sería. Si todos se interesaran en comer de este árbol. From from Qué glorioso sería si How las gentes tuvieran hambre por este árbol. Si tuvieran deseo de comer este árbol. Si tree. tuvieran deseo de alcanzar las hojas. De este árbol. if they were desirous of even obtaining the leaves from the tree this was the burning desire of adam and eve Cuando ellos cayeron en pecado, when they fell into sin they did not lose the desire and thank god for that example a pesar de su caída, that despite their fall a pesar de haberle fallado, grandemente a Dios. Despite of having greatly failed God, ellos no perdieron visión. Que ellos habían dejado y traicionado lo mejor que ellos habían tenido en su vida. Tan pronto como ellos pecaron, as soon as they sinned, cuando Dios los confrontó a ellos, and God confronted them, la intención de ellos their intention fue la de comer del árbol de la vida que estaba en el jardín y tan grande fue el deseo and so great was their y tan grande fue uh, la necesidad que ellos sintieron and so great was the need they felt, que dice la Biblia en Génesis 3:24 no que Dios tuvo que poner a un querubín that God put up an angel, con una espada ardiendo with a sword, que se revolvía That was moving para que nadie pudiera comer del árbol. So that no and the Eso me da a mí la idea, and that me the idea y and reveals to me muestra de que había una intención de volver al huerto to go back to the y de comer de este árbol. Y Dios puso una seguridad sure de que nadie entrara. Al huerto para comer de este that árbol. Could go back into the Tristemente tree. hoy, Sad to say today, eso no existe. That does not exist. Hoy invitamos a las personas today we a que vengan a comer de este árbol. To come eat of this tree. Abrimos la puerta en lo que a nosotros nos concierne. We open the door as far as les rogamos, we beg them. les oramos we pray for them. a Dios and we pray to para God. que almas, familias, familias family, amistades, friends, vecinos Neighbors, Vengan y coman del árbol. come and eat of the tree. Pero nadie comer árbol. But people are not interested in eating of the tree. Qué glorioso sería How glorious it would si be hoy if today fuera tanta el hambre. hunger would be so great. que hubiera que tener precauciones y ser selectivos pagan. con quien viene a comer de este árbol. Sin embargo, la invitación ha sido hecha. Aquel que quiere, venga y tome del agua. Venid a mí todos los que están trabajados, encargados. Al que, aquel que tiene sed, venga a mí y beba. Pero, estimado, esa no es la actitud de nuestra sociedad. But that's not the of our Hablamos con personas we talk to people. y los invitamos a que oigan la palabra and de Dios. Them, y, y llega el momento en que tenemos casi que rogarles. A veces tenemos que invitarlos a almorzar para que vengan con nosotros. We have to them to come and eat a veces que tenemos, it, so to que, them a veces tenemos que exponerle una serie de beneficios porque deben venir. Sometimes we had to put a series of benefits so that they will come to the. world. Pero en el tiempo de Adán y Eva. But in the time of Adam and Eve. Ellos entendieron lo que ellos habían hecho. They understood what they had lost. Estimado y ellos quisieron entrar. And they wanted to go back. Y Dios puso una espada. And God put a sword. Qué glorioso sería How it would be si las cosas fueran diferentes hoy. Qué glorioso sería si hubiera be. hambre de Dios. Si hubiera sed God. de Dios. Qué glorioso sería. Si a las 7 de la mañana estuvieron tocando en la puerta. The Dame entrar. Dame entrar. Yo come quiero in. comer desayuno. Amor, come Yo quiero tomar de esa agua. Pero tristemente esa no es la But realidad. Sad to say, that's not reality today. Este árbol tiene 12 frutos. This tree has 12 un fruto para cada mes. One fruit for every month. Así que no hay excusas. So there's no excuse. Bueno, es diciembre. Well, es un mes de mucho estrés. Bueno, hay month. un fruto para diciembre. A fruit for oh, pero es enero. Oh, but it's January. Es un mes muerto. It's a dead month. Hay fruto para enero. Hay fruto para enero. Hay fruto para febrero. Hay fruto para marzo. Fruit, fruit Hay fruto. fruto para abril. Fruit for April. Hay fruto para mayo. Fruit for May. Para junio. Para julio. Para agosto. August. Para septiembre. September. Para octubre. O October. Para noviembre. November. Y volvemos a mencionar a diciembre. Hay fruto para cada mes. Se puede vivir victoriosamente en cada mes. And you can live every month. Hay una porción de paz para There, cada mes. A of peace for every month. Hay una porción de gozo para cada mes. A of joy for every month. Hay descanso para nuestra alma en cada mes. A rest for our soul every month. Hay esperanza en cada mes. Hope in every month. Porque este árbol que no es otro que Jesucristo. Because This tree that is no one else but Jesus Christ. And in case you're thinking it's a literal, no, it's not a literal tree. Este árbol es el árbol de todos los this is the tree above all trees. It is a tree that never withers. It's a tree that can never be infested by insects. Me Un árbol que teníamos nosotros en nuestra casa de chirimoya. Algunos le llaman otros nombres. No me pregunte cuál es, por favor, que no es importante. I don't know Never heard of it. Y uh, esta fruta es muy delicada. And it's a very type of fruit. Y uh, los insectos son muy atraídos. A, a las moscas son muy atraídas a esta, este tipo de fruta. Y yo quería pres preservar esta fruta. And I want to the fruit. Y me dijeron que lo mejor que yo podía hacer era poner un saquito plástico, y yo creo que algunos de ustedes me lo iban a decir, ya lo que tenía que hacer, un saquito plástico alrededor de la fruta y apretarlo así para que las moscas no podían and pudieran entrar. Y créame que yo traté. Believe me, I y yo no sé si las moscas de... El área de Cutler Ridge son más importantes y están mejor educadas que otras moscas. Pero ellas sabían y encontraban un lugar para meterse dentro del plástico. Y finalmente echaban a perder la fruta. And they, in the end, ruined my fruit. Estimado, el árbol de la vida. The tree of life, este árbol que tiene este fruto. This tree that has this fruit, amén, no se echa a perder. Does not ruin or rot. Usted puede pasar los problemas que usted en su vida. Puede life. pasar por desengaños. Uh, amén. No, Disappointment. Y puede pasar por momentos donde su corazón ha sido roto. You can go times when your been Pero usted puede comer de este árbol. But you can eat of this tree. Y va a encontrar que este árbol restaura su fuerza. Y este, este árbol no deja que usted se vuelva, amén, cínico y se vuelva. Amargado porque usted haya tenido que pasar por momentos desagradables en su vida. Este árbol you. no hace posible que usted pierda su confianza y su fe en la humanidad. Y es verdad que la Biblia dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. And The man that in Pero the man. tenemos que llegar al lugar en nuestra vida. Pero no podemos vivir con sospechas de todo el mundo que nos rodea. We can't live a us. Llega el momento en nuestra vida que tenemos que confiar en alguien que no es solamente Dios. God. Hay un pueblo de Dios en quien podemos confiar. A of God that we can trust in. Hay un pueblo de Dios en el que yo creo que yo puedo dejar mi cartera ahí y nadie la va a tocar. There's a people of God that I believe I can leave my wallet right here and nobody's going to touch it. No oigo, la, 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 I don't like to hear when somebody says they they stole my purse. At Aquí church. no hay ladrones, hermano. There's no thieves here. Mejor que mente It's better if you check your mind and figure out where you left your stuff. Aquí no robamos. We don't steal here. Here we give it away. Amén, por todos los que tienen esa cara que parece que se han comido un pepinillo hoy por la mañana. Amén, no me gusta esta actitud que algunos cristianos tienen. Amén, que no hay nadie bueno. Que el único que es bueno es Dios. Bueno, hermano, Dios es bueno. Pero Dios, a través de la gracia que oímos predicar aquí, nos hace buenos a nosotros.

we need to be able to trust the word of our brothers and sisters tiempo, unless they give us a reason for not trusting them de it's time we stop talking like the world talks La iglesia es santa the church is holy La iglesia está hecha de and the church is made of new creatures Qué hermoso sería how beautiful it would be si las naciones comieran del fruto de este árbol. Porque comer de este árbol trae sanidad. Healing. Nuestras naciones están enfermas. Our are sick. Y yo estaba enfermo hasta que vine a Cristo. Están enfermas hasta morir. Están enfermas. Están en un estado de coma. Coma. Están enfermos mentalmente. They are so mentally ill. They are blind. Vivimos en una sociedad enferma. We live in a sick society. A veces nos preguntamos que está sano. Sometimes we ask, who's, who, who is well? A who's veces old. Old. Sometimes we ask each other, is it them or us? las cosas locas que la gente hace hoy cosas que no tienen sentido cosas que usted no le encuentra razón ¿por qué? ¿cómo es posible que hayan hecho eso? ¿cómo es posible que hayan hecho esa decisión? ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? pero hay sanidad pero hay sanidad yo creo que Cristo puede cambiar nuestras mentes yo creo que Cristo puede cambiar nuestras mentes no solamente hay perdón. Not only is there forgiveness. No solamente hay salvación. Not only is there salvation. Pero hay sanidad. But there is healing. Porque el pecado nos enfermó. Because sin sickened us. Estoy usando esa, esa, uh, ese calificativo. Using that adjective. Quizás esa no es la mejor forma de decirlo, pero eh, el pecado it. mata. But sin pero también Dios usó el pecado como una... Uh, muestra de lo que hace la enfermedad en el cuerpo But God used the of how sin makes sick. usó la lepra Use leprosy. usó la ceguera Use blindness. para hablar de una humanidad que está afectada Talk about a Amén. y como usted vive con enfermos todo el tiempo y usted time, está enfermo también sick, ya usted no se da cuenta Para qué buscar ayuda si todo el mundo está haciendo lo mismo. qué ayuda si todo el mundo está haciendo lo mismo? Amén. La gente vive divorciándose live y casándose, así que yo estaba leyendo en el periódico en esta semana. de I was que this past week. Esto ha llegado a una situación que ya no se sabe a dónde va. Oímos que le pasa fulano y oímos que le pasa fulano y decimos no, a mí no me va a pasar. Yeah, oh sí oh, si va a llegar, si no estás oh, en Cristo va a llegar. If you're not in Christ, come to your house. Cristo es el único, Jesucristo es el único que nos puede dar sanidad. Él sana la mente. He heals the mind. Él sana su espíritu. He heals your el sana su alma. He hears your soul. El nosana sana de complejos. He heals us from complexes. El no sana. He heals us del odio. From hate. El nos sana. He heals us de la agresividad. From our aggressiveness. Él nos sana He heals us de creernos que no servimos para nada. To, from the, uh, from the belief that we may have ourselves that we're not worth anything. Él nos sana. He heals us. De creernos mejor que nadie. From believing that we think we're better than anybody. Él nos sana else. en nuestra vista. He heals our vision. Y vemos al mundo diferente como lo ve el mundo que nos rodea. We see the world better, the world around us. Gracias a Dios. Thank God. Un día yo encontré a este médico. One day I found this doctor. Lo encontré muy joven. I found him when I was young. Hace como 50 años de esto. About years ago. Y sigo comiendo de ese árbol. And I continue to eat from that tree. Hay personas que comienzan a tomar vitamina C cuando se enferman. Después que están bien no dejan de tomarla. Realmente después que usted tiene un catarro puede tomar toda la vitamina C que usted quiere. Cuando venimos a Cristo no basta haber venido a Él. It's not just enough coming to him y habernos entregado a Él y haber recibido el perdón tenemos que seguir comiendo del árbol to to cada mes every month. porque usted no sabe en qué mes en usted va a pasar por una crisis, crisis. pero gloria a Dios hay fruto y hay hojas y hay hojas para ese mes. For that month. Doce frutos. 12 frutos. Well, Uno para cada mes. Uno para cada mes. Si mi pueblo. My people. Se humillare. Would humble themselves. Y buscare mi rostro. And seek my faith. Estoy parafraseando ahora. Y se arrepintiere. And would y, se, y confesare. Y reconociera. Yo oiré desde los cielos. Y Y sanaré. reconociera. Yo desde los cielos. Y perdonaré. Pero ahí no termina. Y sanaré. La tierra. tierra. No es suficiente alcanzar perdón It's not to have just y comenzar una nueva criatura. And be a new Deje que Dios lo sane. Let God heal you. Póngase en las manos del médico divino. Put into the hands of the entre, entre en un tratamiento. Go for treatment. Dios tiene un tratamiento. God has a treatment. Para aquellos que se han puesto en las manos de Él. Muchos a través de los últimos años yeah. hemos visto eso. Year, it, vienen a Jesús. They come to Christ, y encuentran perdón. And they find pero no. Siguen el tratamiento. Tú tiene que darle tiempo a que el médico trabaje con usted. Porque créame que hay muchos asuntos en la vida suya que necesitan sanidad. believe you and me, there are a lot of issues in your life that need to be healed. Y cada mensaje, cada exhortación, cada lección, va contribuyendo, poco a poco, a, a sanarlo a usted por eso es que cada culto es importante Every service is important. usted no puede venir a los tratamientos cuando usted quiere usted no puede darse diálisis cuando usted se sienta bien you can't go for when feeling, feeling like going. usted tiene que ir hermanos you have to go, Tres veces a la semana aquí, hermanos que están en diálogo. Consistently, a week, some of the brothers here have Y usted no puede decirle a, a ellos, yo no me siento muy bien hoy. Estoy cansado y no tired, puedo ir. I'm working, I can't si go. usted quiere vivir, live, usted va a tener que ir. You have to go. El tratamiento es cerca de una hora y media, dos horas, ¿verdad, hermano? ¿más? ¿Cuánto es? Por favor, dime. Tres tres horas y media, lo mismo que más o menos dura un culto, menos de un, más que un culto. The treatment for dialysis is approximately three to three and a half hours, of, of just about the same amount of time as a service. Sometimes more. Aquí es tu sangre es limpiada. Here your blood is cleansed. De las cosas que usted ha acumulado a través de los emails y, y a the, través de tratar con pecadores y de, después de oír las filosofías de Fulano y de Mengano, y lo que usted yo en el radio, y lo que usted agarró por aquí, ha habido un poquito de bacteria en su sangre, pero usted viene aquí y dice amén. Y usted oh, deja que el médico divino le circule a usted, amén. You come here and your blood is cleansed, cleansed from those emails you're getting, from the friends you're meeting at work, from the things you're reading, from what comes in the door. Whatever it is that's bacteria getting in your blood, you come here and your blood is cleansed through the preaching of the es un word. Para it is an issue of surviving. Es lo minimo, lo minimo ahora. It's the least thing. Amen. The minimum thing. Hasta que llega un día, hermanos, Until the time comes en que el no que ser tan When your treatment is not so aggressive. Right amen. Cristo es el árbol de la vida y no hay verdadera sanidad sin él there is no true healing without Jesus la mayoría de las personas que ingresan en estos lugares para tratamientos the people, centers, de alcoholismo alcohol, de drogas drugs. vemos los artistas entrar, uh, salir, artists, entrar y salir entrar y salir entrar y salir No and out hay sanidad hermano no, no hay sanidad permanente no permanent healing. Solo Jesús puede hacer eso Déjeme leerle esto que salió en el Miami Herald. Let me read you a little uh, portion of uh, something in the Miami Herald. Un 7.3 de los adolescentes en Estados Unidos, of the young in the entre States los 12 y 17 años, between 12 and 17 years of age consumieron marihuana consumed marijuana en este año. This year. El porcentaje supone un aumento del 9 and It has risen 9%. El alcoholismo sigue igual. Alcoholism is the same way. Más alto. Higher. Más alto. Más alto. Higher. Porque hay niños más eh uh, mejor dicho, hay niños que están entrando al alcoholismo a una edad más temprana. The children that are beginning to drink alcohol at a younger age. El consumo de la marihuana crece. The consumption of marijuana grows. Los adolescentes comienzan a probarla a edades muy pero muy temprano. And and very, very y en el ambiente hay una actitud relajada a, relaxed attitude a los peligros de la droga adicción. Todo el mundo lo está haciendo. Doing no me va a hacer mal. Eso es lo que hay en el ambiente. That's in our Sabemos que las familias están. Está, perdón estadounidenses We know that the United States families, se enfrentan a muchos retos many challenges, pero fallar en la prevención adecuada para que los jóvenes no consuman drogas but to fail in your in drugs, puede llevar a una vida de consecuencias terribles terrible el consumo de la marihuana the of se vincula a la dependencia se vincula a la dependencia, dependency. Se vincula a las enfermedades respiratorias. It increases dependency. It, it increases uh, respiratory, respiratory uh, afflictions. Mentales. Mental. Y las deficiencias motoras. And also it affects their motor skills. O sea, la actividad. Movement. Entre ellos todos efectos negativos. In and, and among all of those very negative effects. Y, subray, y su, subraya este, esta encuesta. And, and line of this es que el cerebro humano is that human se desarrolla en los años de la adolescencia y hasta los años veintitantos. Y, y en ese momento period, es donde la marihuana hace el peor estrago que aquellos que la consumen, consume it, así como el alcohol, like alcohol, puede ser que cuando llegan a los 30 años, by the time 30 years old, comiencen a sufrir they began to lo que no sufrieron cuando la estuvieron consumiendo a los 15, a los 18, a los 20 años. Usted 20 trata de eh, decirle a esto, a la juventud, y no quieren oír. ¿Por qué? Why? Están enfermos. They're sick. Están sordos. They're deaf. No ven. They don't see, No oyen. They don't hear. Esa es nuestra sociedad. Sería muy triste si todo fuera así. Pero en medio de tanta desesperación y de tantas tinieblas and so much darkness, y tanta oscuridad, and so much darkness, Dios nos da una visión. Hay una ciudad. There is a city. Hay un río. There is a river. Hay un árbol. There is a tree que tiene frutos para ti. For you. Y lo bueno de este árbol And the good part of this tree es que tu sanidad, is that your healing, tu alegría, your tu gozo, your joy, tu paz, your peace, tu esperanza your hope no depende not rest. de quién está contigo. On who is Right beside you no depende with de tu you. marido. It rest on your no depende de tu esposa. It rest on no depende de lo que ellos te han hecho. It rest on what done. No depende de lo que tus padres hicieron contigo. No depende de you. lo que tus hijos It rest han hecho what al traicionarte. Have done to no you. depende del que trabaja contigo. Esto es algo personal. It personal entre entre el árbol Between the tree y tú. Si comes árbol, if you eat of the tree vida. you will have life si comes árbol, if you eat of the tree sanidad. you will have healing si comes árbol, if you eat of the tree you can be real sure that every month there will be ti. something more there for you Por for his stripes right. His wound. Somos nosotros sanados. Are we healed? First Peter 2, 24. We don't have to look it up. Por sus llagas. Through his stripes. Somos sanados. We are healed. Hechos 9, 34. Estoy terminando. Acts 9 and 34. And we're concluding. Oh, gracias a Dios. Oh, thank God. Qué glorioso sería. How glorious it would be. Si if everyone understood. Pedro fue a casa de un hombre llamado uh, Peter went to the house of someone called Ananias. Pedro. And he goes to the house of this person that is dead. Perdón, estaba enfermo. <coughs> Me confundí con he was sick. He was not dead. con el otro caso de la muerte. Aeneas. he went to the house of Aeneas. Llevaba 8 años enfermo. And he had been uh, eight years afflicted. Llevaba ocho años Eight years he was afflicted sin poder levantarse de su cama. Could not be able to get up from his bed. <coughs> Se lo dicen a Pedro. And they tell Peter. Y Pedro va a casa de Neas. And Peter goes to the house of Anias.

Un día cuando menos lo esperan, one day when they least expect, el palacio que estaban edificando building, se les viene abajo. It comes crumbling down. Todo lo que toma es una llamada de teléfono. All it takes is one call. Todo lo que toma. No es una serie de eventos. It's not a series of events. Una sola llamada Just one call. le he echa a, 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 a perder su palacio. We'll make your house crumbling down. Pero Pedro llegó. But Peter came to the house. Y ve a Enea. And he sees Aeneas. Y le dice estas and he says these words. Aeneas, Aeneas. Cristo te sana. Christ heal thee. ¿Qué habrá pensado, wonder what he this man I wonder what, what this man thought when he heard Peter. Cristo te sana. Christ heals you. No te va sanar. Not, not that he is going to te sana. but he heals you.

Are you deceived? Are you in a situation where you have lost or you're disappointed and you've lost a trust in everybody? Cristo te sana. Christ heals you. Se vacío. You feel empty? Se que no sabe hacia donde yo voy. You feel like you don't know where you're headed? ¿Dónde está mi futuro? What? In my future? Escucha. Listen. Cristo te sana. Christ heals you. Las religiones te golpearon. Con sus falsas doctrinas y sus enseñanzas incorrectas y te golpearon y te hirieron. Cristo te sana. Christ ¿Tienes problema en tu matrimonio? You have a problem Cristo te sana. Christ will heal you. Asegúrate de que tú estés sano. Make sure that you're healed first. Porque si tú estás viviendo en sanidad, healing, tu contacto con ese árbol te puede ayudar a que tú no sucumbas not, not y terminen los dos enfermos. Both of you be sick. Cristo te sana. Christ will heal you. Tienes cosas del pasado que todavía están... Do you have things from your past that you're still dragging around with you now. Christ heals you. Aeneas. Aeneas. Te sana. Christ heals you. Juan, Maria, Pedro. John, Peter, Mary. San Esteban, Stephen, Stephen. Jose. Joshua, Joseph. Te sana. Christ heals you. Mother, Father, Christ, Christ heals Mother. Father, Hijo, Christ Father. Children. Marido, Cristo te sana. Christ heal you. Wife, husband, Christ heals you. Cristo te sana. Mother-in-law, God heals you. Amen. Yernos, Nuera, Cristo te sana. Daughter-in-law, son-in-law, Christ heals you. Christ heals, your ones. Cristo sana. Christ heals, your ones. De acuerdo a tu fe es hecho. According to your faith, it is done. Si tu lo crees, if you believe it, Aquel que cree, He that todo le es posible. Everything is possible. Es tiempo de darle un poco de crédito a Dios. It's time to give God a little bit of es tiempo credit. que la iglesia le dé crédito a Dios. Que la iglesia le dé crédito a Dios. yo sé lo que el diablo le puede decir en esta mañana porque ese espíritu what, de incredulidad es tan malo. Yo he comido de ese árbol from the y yo soy igual. Y este way. es el problema con algunos well, problem que comen they eat. <laughs> pero después que lo mastican lo escupen. Cómalo. Deje que su vida espiritual lo pueda digerir. Y let your spiritual Stomach digestive. Let those gastric juices tratar dissolve tratar con esa espinaca That'll be like spinach you have eaten. Christ heals you. Did you hear me this morning? And God, God, is te sana. Me, God is telling me to repeat it. Christ heals. Heals you. No que Cristo sana, Cristo te sana. Not that God heals, but that God heals you, personal. Oh Señor, sáname de esta amargura que tengo. Oh Lord, heal this bitterness I oh, have. Oh Señor, sáname de este vacío que yo siento en mi vida. Oh Lord, heal this emptiness I feel in my oh, life. Oh Señor, quítame esto. Oh Lord, take this from Mientras me. Mientras que yo me río y trato de mostrar que todo está bien, pero por dentro hay algo. Sáname de eso, Señor. as I'm Sáname. laughing and smiling in front of everybody there's something inside that's not right Lord heal me of that que yo pueda entrar en tu casa con alegría. heal me that I can come into your gates with joy Sáname, oh, Señor. heal me oh Lord que yo no de tus that I forget none of thy benefits él es quien sana todas tus because because it is he that heals all your infirmities he, he heals you from all your diseases Y cómo persuadir and how to persuade. y convencer a la humanidad a que vengan a comer de este fruto. Fruit. Por eso estamos orando por un avivamiento. That's why we're for Solamente el Espíritu de Dios Only the Spirit of God. es quien puede convencerlos a usted. Is the one that can you. Yo sé que mis palabras no son suficientes. I know my words are not cuando Dios termine el mensaje, si todo lo que yo he hablado son palabras del pastor, yo estoy convencido de esto. Por eso es que yo no me dejo engañar por cosas que yo pueda ver. Los años me han enseñado esto. Yo tengo que confiar en el espíritu de Dios. Porque después que yo termine, si solamente es lo que yo digo y sale de mí, llega un momento de que la... La eficacia de lo que yo haya dicho se va, the time of the of my words pero el espíritu de Dios, pero redarguye, y convence, y Usted me puede apagar a mí, pero usted no puede apagar al espíritu de Dios. me a mí, pero usted Dios. Dios quiere a un pueblo sano. God wants a healed People. No podemos orar, estimados. We pray efectivamente. Si estamos orando dentro de una enfermedad. If we are healing while we're sick. Tenemos que comer de este árbol. While we're while we're sick. ¿Cómo vamos a ofrecerle al mundo que coma de este árbol si usted está enfermo? How

se supone que usted está comiendo de este árbol y se supone que usted le diga al mundo world, yo fui sano I was healed. se supone supposedly, que la gente venga that would come, y le digan they would say, pero tú antes eras ciego well, you before, you were blind. todos te conocemos todos te conocemos Sabemos tus tendencias. We know your tendencies. Sabemos tus arranques. We know your impulses. Sabemos cómo tú eras. We know how you are. Sabemos que tú eras medio loco. We know you're half crazy. ¿Qué te ha pasado a ti? What happened to you? Porque tú estás calmado ahora. Why are you so calm? Porque tú te ríes. Why you smile Como so much? Como un idiota. Like an idiot. Y usted le puede decir. And you can say. Yo conocí. I knew. Un I árbol. Met. I found yo comí the tree de ese árbol. And I ate of the tree. ¿Quieres venir conmigo? Do you come with me? Yo estoy dispuesto a ayudarte. I'm willing to help you. Y si tu mano no puede agarrar, yo te voy a ayudar. Pero llévate la hoja a la boca. But take that leaf to your mouth. Si hoy estamos viviendo ya las últimas horas de del de mes de enero. We're living the last hours right now of the month of January. Puedes comerte la hoja todavía. And you can still eat the leaf. La hoja de enero todavía está viva. The leaf of January is still available. Es de, de, de is the last service of this month. La hoja está verde. And the leaf is green. Jugosa. It's juicy. Esa hoja tiene tu nombre. And that leaf has your name on it. y dice cómeme. And it says eat me. ¿Tú quieres comer esta mañana? Do you want to eat this morning? O tú quieres probar de que sin Cristo tú puedes hacer. Are you going to try to prove to everybody that without Christ I can handle it on my own? Hay tantos versículos en la Biblia. so many verses in Que yo podía citar. That I could recite to you. I could quote so many different scriptures and uh, I want but I will quote this one in the book of Isaiah 11 how glorious it would be if we lived this way and I know that to live this way Todos tendríamos que vivir de la misma manera. Have to live all the same way. Pero dice aquí, But it says here, morará el lobo con el cordero. Will the wolf lie down with the lamb? Versículo 6. Morará el lobo con el cordero. The wolf also shall dwell with the lamb. Y el leopardo con el cabrito. And the leopard shall lie down with the kid, el becerro y el león, cat and the young lion, y la bestia doméstica, and the fatling to together, andarán juntos, and the fatling together. Amen. Y un niño los pastoreará, and a little child shall lead them. Qué fácil es pastorear. How easy it is to pasture. When our nature, how easy it is to be pastured. When our nature. Un niño no that even a little child can lead them. La vaca y la osa. The cow and the bear shall feed. Pasarán. Sus crías the se ones juntas. The young shall lie down together. Y hoy vemos a la hermana vaca. Here we see today Sister Cow. Con la hermana osa. With Sister Bear. Dice, hermana, tú eres tremenda. Sister, you're something else. Pero Dios me ha el miedo de ti. But God has taken away the fear I have of you. Because I think I shall be able to lie down with you and not fear that you're going to eat me. El hermano Corderito. Sister Lamb. The little brother who is like a lamb. That so he says, yes, everything. A todo le dice sí. No tiene espíritu de confrontación. Pero hay un hermano que siempre está con argumentos. But es como un leopardo. He's like a leper. Pero Cristo ha tocado su corazón. His heart. Y ahora pueden pasar juntos. And now they can feed y la vaca le dice a la osa. And the cow says to the bear, Mira, a nuestros hijos. Look at our children. Dice aquí la palabra. The word says here. Que Estamos leyendo. They were reading. Que la vaca y la osa pasarán y sus crías se echarán juntas. ¿Por qué nuestros hijos pueden jugar juntos? Y no pelear. Porque nosotros no estamos peleando con Because los demás. Y ellos aprenden de sus padres. Aleluya por todos ustedes. Y el león cómo es? Como el buey. And the lion shall eat straw like an ox. Come paja. Shall eat straw. Yo te amo, hermano. I love you, dear one. A mí me gusta la carne. I like flesh. Meat. I like to eat meat. I like to eat meat. Pero tu comunión. But your fellowship. Es más importante para mí. Is more important to me. Que hacer lo que yo quiero. Por lo tanto, yo voy a comer paja como tú. Eso es lo que Dios hace. Que glorioso sería. How glorious it would be. Si viviéramos de esa manera. ¿Y te sabe una cosa? ¿Y no Es posible. Es posible. si usted deja de ser el señor, el señor leopardo. You will quit being Mr. or Leper. Y tú, hermano cordero. And you. Y un poco de valor. would get a little bit of valor. Tú te vas a dar cuenta que ese hermano tiene dientes pero no muerte. que realize that that brother has teeth but he doesn't bite. Las apariencias engañan. Deceiving. Be careful with the appearance. Treat the person first. How glorious it would be. The beauty of it is that it is glorious. Because all of this is fulfilled. En la ciudad de Dios. En la ciudad de Dios. Puesto de pie. As we stand. Quiero usted sanidad en esta you mañana. This la necesita. ¿Do you need healing? En alguna parte de su vida. En alguna parte de su vida.